Desde el mes de agosto de 2007, 11 pies humanos han sido descubiertos en las costas de Canadá y en Washington. Los pies pertenecen a 5 hombres, una mujer, y otras 2 personas cuyo sexo no ha podido ser identificado. 2 pies izquierdos han sido emparejados con 2 pies derechos como pertenecientes a un hombre y una mujer. A partir de julio de 2011, solo 4 pies de 3 personas distintas han sido identificados. El resto no se sabe a quién pertenecen. El primer pie fue descubierto el 20 de agosto del año 2007 en la isla de Heredia, en Canadá. Una chica que daba un paseo por la playa observó lo que parecía una zapatilla deportiva blanca y azul de malla varada en la orilla. Se acercó y comprobó horrorizada que el calzado deportivo incluía un pie cercenado y en avanzado estado de putrefacción. El pie correspondía a un varón y su talla era la 46. La posterior investigación demostró que la zapatilla correspondía a una serie fabricada en el año 2003 y había sido distribuida principalmente en la India. 6 días más tarde, el 26 de agosto, un segundo pie fue encontrado por una pareja en la isla Gabriola. También correspondía a un varón, y como en el primer caso, las pruebas forenses concluyeron que se había desprendido del cuerpo debido al prolongado espacio de tiempo en que este había estado sumergido. Además, se sospechaba por los indicios encontrados que el pie había sido arrastrado a tierra por algún animal. El calzado, también deportivo y de la talla 46, era de la marca Reebok, fue producido en 2004 y vendido en todo el mundo, y en el momento de su descubrimiento ya había sido descatalogado. El 8 de febrero de 2008 se descubrió la tercera extremidad en la isla Valdés. Correspondía al pie derecho de un varón cubierto por un calcetín, la zapatilla era de talla 44 y de la marca Nike. Este calzado fue vendido en Canadá y los Estados Unidos entre el 01 de febrero de 2003 y el 30 de junio del mismo año. La investigación posterior condujo a sospechar que este pie pertenecía a un hombre de 21 años que había fallecido de causas naturales. El cuarto pie correspondiente a una mujer fue descubierto el 22 de mayo en la isla de Kirkland, una isla en el delta del Fraser en la Columbia Británica. También llevaba un calcetín y la zapatilla derecha de deporte era de la marca New Balance, fabricada en 1999. Para el 16 de junio de aquel año, 2 excursionistas que deambulaban por la zona hallaron el pie izquierdo de un varón flotando en el agua cerca de la isla West Ham. La policía confirmó más tarde que esta extremidad se correspondía con el pie derecho hallado el 8 de febrero. El sexto pie fue descubierto el 1 de agosto de 2008 en una playa cerca de Pisht, Washington. Estaba cubierto de algas. El lugar donde se encontró distaba menos de 16 kilómetros de la frontera con Vancouver. Las pruebas forenses determinaron que el pie derecho era de un ser humano, y por los restos de carne y hueso adheridos se confirmó que eran de la talla 44 y con mucha probabilidad pertenecían a un hombre negro. Este fue el primer resto que se encontró fuera de la Columbia Británica. La Real Policía Montada y el Departamento del Sheriff del Condado de Clayham concluyeron que dicho pie hubiera podido ser arrastrado a este lugar desde aguas canadienses. Un séptimo pie fue descubierto el 11 de noviembre de 2008, en Richmond. El pie se encontraba dentro de un zapato que se encontró flotando en el río Fraser. El zapato fue descrito como un zapato pequeño deportivo de la marca New Balance, posiblemente un zapato de mujer. Las pruebas forenses de ADN indicaron que había suficientes coincidencias genéticas como para asegurar que esta extremidad se emparejaba con el pie derecho encontrado el 22 de mayo en la isla de Kirkland. El 28 de octubre de 2009, un octavo pie fue encontrado dentro de una zapatilla deportiva en una playa de Richmond. Pertenecía a un varón, de la marca Nike y de la talla 42. Se cree que este pie pertenecía a un hombre de Vancouver que desapareció el año 2008 y que su muerte fue debida probablemente a causas naturales. Un noveno pie fue descubierto el 27 de agosto de 2010 en Whidbey Island, en el estado norteamericano de Washington. Se determinó que había estado sumergido en el agua durante aproximadamente 2 meses y que por su talla, indeterminada pero pequeña, pertenecían a un menor o una mujer. Este pie se encontró desnudo, sin zapato ni calcetín. La décima extremidad se encontró el 5 de diciembre de 2010 en Tacoma, Washington. El pie derecho estaba todavía dentro de una bota de excursión o de las que se usan para hacer senderismo, y probablemente perteneció a un adulto joven o a un menor. Los restos se encontraron a unos 225 kilómetros al sur de Vancouver. El último pie hallado hasta el momento se descubrió en False Creek, Vancouver, el 30 de agosto de 2011, flotando en el agua.
corresponde a una zapatilla azul y blanca de las que se usan para correr y de talla y género indeterminado hasta el momento. Los restos aún conservaban parte de carne y huesos de la pierna. Otro pie fue descubierto en False Creek, Vancouver, Columbia Británica el 27 de agosto de 2010. El pie fue hallado en un zapato, flotando junto a la Plaza de las Naciones y en este caso todavía estaba unido a los huesos pierna. La zapatilla pertenece a un niño o mujer y corresponde al pie derecho. Engaños y falsas pistas. La gran notoriedad que estos horripilantes descubrimientos han suscitado, están provocando que personas desaprensivas se dediquen a dejar pistas falsas como la zapatilla, que fue descubierta el 18 de junio de 2008, cerca de Campbell River en la isla de Vancouver. La broma consistió en dejar unos restos animales dentro de una zapatilla para confundir a los investigadores, que rápidamente se percataron que aquello nada tenía que ver con este extraño caso. Algunas teorías. Asesino en serie, accidente aéreo, de navegación o venganzas entre delincuentes. Lo cierto es que el misterio de los pies amputados sigue acaparando la atención, no solo los lugares donde se está produciendo, sino en el resto del mundo. Estaremos atentos a próximas informaciones sobre el caso.